Hola chicos, en la Galicia interior todavía, y con este bonito paisaje y este crucero sencillito, pero muy curioso porque es de una sola pieza, de piedra, de granito. Yo creo que los canteros gallegos son capaces de hacer hasta un mondadientes de granito. Lo manejan de una forma exquisita. Hay muchas horas, yo diría miles de años trabajando esa piedra típica en Galicia, en el macizo galaico. Este pueblecito, que aquí los pueblos adquieren otro sentido y otro nombre. Al estar la ganadería como fuente, o al ser la ganadería como fuente principal del campo gallego, además de la explotación maderera, pero eso ya mucho más moderno, la vaca necesita unas atenciones durante el día, que hace que no puedan estar alejadas la casa del sitio donde come la vaca, que es el prado. Galicia, en realidad, sería un bosque total al que se le han talado un conjunto de árboles en unos recintos vallados de piedra, con los famosos fincones que ya veremos, y ahí se ha hecho el prado. El prado que está continuamente amenazado por el bosque. Si un prado lo dejaran sin cultivar, sin cortar durante 4 o 5 años, estoy seguro de que los árboles volverían a surgir y acabarían con el prado. Aunque parezca mentira, el bosque es el enemigo del vaquero. Este pueblo, perdón, que acabo de decir que no son pueblos, son aldeas. ¿Cómo definiría yo la aldea? Pues entre 5 a 20 vecinos reunidos que, para ocuparse, por supuesto, de su ganado, que están a una distancia aproximada de entre 50 metros a veces de otro conjunto de vecinos. Bueno, 50 suelen ser más, 100, incluso 200 metros, 400. Pero vamos, que desde cualquier sitio se pueden ver 5, 6, 8, 10 aldeas. Estas aldeas reunidas forman otro conjunto mayor que se llama parroquia. Y a su vez, varias parroquias están unidas o formando un concello, que es el sinónimo casi perfecto de ayuntamiento. El concello suele tener una población mayor, con los servicios, el comercio, servicios de todo tipo, industriales, de garajes, de comercio de toda clase. Y ese núcleo urbano da nombre a todo el concello. Concello que, como veis, es de la misma raíz española de concilio. En fin, vamos a ir a ver esta aldea que se llama Trabancas. Trabancas. Vamos a ello. Trabancas es una aldea en el que la modernidad posiblemente haya entrado ya más que en otras, pues está al pie de una carretera importante, una estrada que se llama aquí. Piedras centenarias de granito, donde se nota un recrecido posterior de la altura, puestas por manos no profesionales, pero sí expertas, no cabe duda. Ventana reducida a su mínima expresión, puesto que en realidad cumple, o creo que cumple, la función de ventilación de las cuadras que están en la planta inferior de casi todas las casas. Ventanas respiradero en otras casas.
bajo el castaño la entrada al prado, ¿eh? Con el hórreo, la caseta de aperos y los fincones o piedras hincadas, fincadas en el suelo que hacen la separación. Esa ancestral separación en parcelas mínimas que han puesto a Galicia como ejemplo del minifundio, lo que es la partición en parcelas muy escasas. Bonita caseta, los fincones, que de ahí luego viene llamar finca a lo que está delimitado por los fincones, y todo un campo semántico que ha dado en el verbo afincar, afincarse, establecerse en un sitio, los castaños y este hórreo de construcción moderna, sí. Fijaros que incluso pone la fecha, de 1978. Vamos, para algunos como yo, pues de ayer. Ya sé que para vosotros los chicos, pues uff, qué viejo. Y veis que la construcción pues tiene una puerta ya de galvanizado, el típico aireamiento o ventilación que exige el hórreo está hecho a base de ladrillos perforados. La plataforma cumple perfectamente con la táctica de tener un espacio para que el ratón que pretendiera subir a alimentarse del contenido del hórreo no pueda caminar totalmente boca abajo. En vertical ya lo hacen, ni bien, pero totalmente boca abajo les es casi imposible y pondría las mazorcas de maíz, que es fundamentalmente lo que se mete en los hórreos, los pondría a salvo de los roedores. Puertas viejas, muy viejas. Casi todas utilizaban, les gustaba la tabla ancha y la sacaban de los castaños, que aunque no es exactamente un árbol maderero, sí da por su grosor tablas muy anchas. Quizás el árbol frutal más característico de la Galicia rural y de casi todas las montañas del Cantábrico es el manzano, del que se saca el zumo, una vez fermentado constituye la sidra, que era como la bebida alcohólica, poco alcohólica, no tanto como el vino, de las zonas húmedas, ya que el vino necesitaba más sol. Superficie perfectamente empedrada con losas grandes, seguramente para poder realizar bien las labores de recogida de frutos y de maíz, librándolos de la humedad del suelo. La humedad en Galicia es un concepto diferente de cualquier otra región. En cualquier otra región esto ya sería húmedo, recién llovido. Aquí no. Aquí es casi sequía. Dicen que solo están a gusto cuando el agua corre por encima, es decir, cuando hay escorrentía, pero benigna, de una lluvia caída poco a poco. Un precioso corral con diversos animales, gallinas, patos, ocas, de la vida campestre. La iglesia, rodeada del cementerio, como fue costumbre en casi toda España antes de que entraran normas de higienización y se separasen los cementerios de las poblaciones. Una bonita iglesia de cantería esmerada, con las piedras sillares cortadas perfectamente y un bonito campanario.
ha sido la fiesta de los difuntos hace poquitos días y ya veis que el cementerio es un primor. El culto a los muertos, a los antepasados en Galicia adquiere una nota especial. Pero de todas las plantas y productos característicos de Galicia, quizás sea este el más simpático, el nabo, una planta napiforme de la familia de la zanahoria y de la remolacha que echa abajo un bulbo, lo que ellos llaman la perola. Esto nuevo, o sea, las plantas que están alimentando, almacenando la sustancia alimenticia en la perola bajo tierra, esto se llama la naviza. Cuando el nabo ha pasado ya su periodo de engorde, entonces, lógicamente, tiene que reproducirse. Da un penacho más grande, que es la bráctea floral, que lo que llaman aquí el grelo, porque grela. Grelar es algo así como florecer. Esa planta, en su parte superior, echará las flores para luego dar la semilla y en los laterales, es decir, mientras sube alas, echa otras hojitas pequeñas que son los grelos. Por lo visto, es algo exquisito y muy utilizado en todos los cocidos y platos y toda la culinaria gallega. El helecho quizás es la planta de sotobosque, es decir, de bajo bosque, más característica de Galicia y de todos los bosques cantábricos. Este me parece que es de la variedad polipodia o polipodio, que significa varias hojas, de reproducción muy interesante. Aquí en Galicia abunda y al llegar esta temporada de otoño adquiere un color marrón que domina todo el bajo de los árboles. Lo llaman el fento. Bonito ejemplar de castaño en medio del prado, donde seguro, segurísimo, que pastan las vacas sueltas, porque si os dais cuenta, tiene todas las ramas de abajo como cortadas en línea, como si se tratara de un corte de pelo, y esa es la altura a la que llega la vaca para comer. Al fondo, a escasos 500 metros, vemos otra aldea y carretera adelante se puede apreciar, no sé qué tal, otra aldea también. Me da contraluz, por eso que vosotros veréis mejor que yo. Estos paquetes blancos que veis son el heno y el forraje en su momento guadañado, que así es como podríamos decir por realizarse con la guadaña, en otros sitios también llamado dalle. Ahí fermenta y luego se va cogiendo para ir alimentando a las vacas durante el año. Alambres y cintas suavemente electrificadas son las mejores vallas para el ganado hoy día, sustituyendo con ventaja a las famosas hechas con fincones. Este campo yo diría que es de centeno. Fincones desordenados, como dientes viejos de una estrategia, de una forma de vallar que ya está de modé, pero que siguen teniendo su encanto, sustituidos por los modernos electrificados.
el campo de maíz que juntamente con la patata y el nabo son los tres productos típicos de Galicia, que por su humedad se dan pues muy bien. En cuanto a cereales, que luego posiblemente veamos algún esto, es el cereal, el centeno, que es el hermano pobre, el que tiene menos almidón, pero que soporta las inclemencias y los fríos extremos. El que daba, muy bien, gallo, el que daba el pan negro, que ha pasado de villano a señor. Hoy las panaderías, con la moderna dietética, lo venden más caro que el pan blanco, el rey de los panes durante... Espectacular campo de calabazas. Estamos en las fechas de Halloween. Aquí hacían procesiones que llamaban de la Santa Compaña. Y también, desde tiempos se perforaban las calabazas y se hacía la típica estampa iluminada con una vela en el interior. Calabazas, que supongo que también se utilizarán para el ganado. Otras se utilizan también en confitería y en cocina también. Y están exquisitas, hechas al horno. Pero bueno, eso ya es culinaria, que no es precisamente lo mío. Reiniciándose la lluvia, me faltaba esta estampa de las vacas gallegas en el parado, las vacas que han dado una potente industria láctea en Galicia y poner sus carnes, carne de ternera gallega, entre las mejores, si no la mejor, y mejor pagada del mercado. Pacientes, tranquilas, con sus cuatro estómagos que rumiarán durante toda la noche el pasto que ahora toman. Altísimas coles. A las que se les ha ido cogiendo las hojas inferiores y ellas responden creciendo y dando más. Me sigo recreando en la estampa de los hórreos gallegos. Bonita representación de la Galicia rural, vaquera, campesina. Oval, como todas las aldeas, tiene su lavadero. Muy bonito. Simple, pero realmente bonito para lavar frente por frente. El tejado perfectamente restaurado. Y no suele faltar nunca una pequeña parcela de coles. Col llaman a la planta y las hojas que se van recogiendo mientras va ganando altura es lo que llaman la berza. En otros sitios son sinónimos no distinguibles, aquí parece que sí. Esta hoja sirve tanto para alimento del humano como del animal, picada con nabos, etc. Y con este hórreo un poquito desamparado ya, pues le falta el cerramiento de madera
antigua o de ladrillo, pero que nos permite ver su hechura, ya invadido por el helecho, el fento y las matas. Y desde aquí os despido siempre llamándoos a visitar esta hermosa tierra, este bosque habitado por simpáticos personas y personas que entre sus características es la emigración a toda España y a toda América. Incluso la palabra emigrante en algunos sitios ha sido sustituida por la palabra gallego, hasta ese punto. Luego vuelven a su tierra. Mientras están fuera de ella, sienten esa añoranza que tengo que reconocer que yo en 4 días que llevo se me ha metido muy dentro. Y voy a tener añoranza el primer día, la morriña, que así la llaman, que comunica esta hermosa tierra.